Cualquier angelito. Segunda parte. Segunda Segunda. parte, pero me está Así hablando que de... no, si van a la primera parte en el canal de Alejandro, va a Lloré. tener un tema sensible que seguro muchos saben identificar. Gracias. Siempre saludo también a la gente que se incorpora aquí en el canal, mucha gente también que ha llegado gracias a Alejandro. Esto ha crecido impresionante, Alejandro. Bueno, pero bueno, y va a crecer si me vieron llorar. Yo lloro, 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 Lloro. lloro, Sí. Mira, lloro. quedamos en el Y tema. fue por tu culpa. Usted va a ver la terapia que hicimos con Alejandro, Mira, completamente pero tú en sabes que me dio tanta rechera contigo, Orián. vivo. ¿Todavía? Sí, tú sabes que yo soy rencoroso. Sí, Los ¿por cantantes qué? somos rencorosos. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que quitarnos esa espinita. Esa es condición. Pero tú sabes que cuando, mientras pasaba mi segmento a mi hijo Sebastián, que es el que montó el programa, yo, coño, pero ¿por qué este carajo se habló de la muerte de la mamá, la soledad, no sé qué mierda, todo lo que le tocó? Y yo lloré, 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 lloré. ¿Por qué? ¿Por qué Orián no lloró? Mira lo que descubrí en Twitter, en Facebook. Tú eres Sagitario, ¿verdad? Sí. Las personas nacidas bajo el signo Sagitario lloran solo cuando se les acaba el dinero y cuando están indefensas. Entonces no lloraré. No, sí lloramos, sí lloramos. ¿Tú sabes por qué lloro y lo debo reconocer? Esto es algo muy... Aparte, por supuesto, la pérdida de mi mamá es evidente, el Día de las No, pero no Madres. lloraste, yo No, lloré. porque bueno, quizás porque no, quizás estamos Estás curado de preparados. salud. O sea, no, no, ya estoy preparado. Y ya estamos hablando del tema. En cambio, esto surgió de la nada, la conversación que te hizo Pero sensibilizar. me utilizaste bien y me hiciste llorar mil veces. No, no, no. Pero en el caso, bueno, pero lloro por mis familiares queridos, lloro por la desintegración de mi familia, sobre todo la materna, porque después que mi abuela murió, como que cada quien ha tomado su camino, y eso es triste porque no me crié con ese esquema. Es como esa transformación. Eso me da sentimiento. También debo reconocer que también me da mucha nostalgia y me puede conmover Radio Caracas. Ah, sí, más la parte profesional que personal. No, no, ambas, no, no, no más. Mira, me hiciste pensar por un momento que era como frío como el viento, peligroso como el mar. No, 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 no se frío con el peligroso como era. No, 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 no. Qué bueno te quedó eso, pero no. No, no, te estoy diciendo las cosas que me conmueven. Pues no, claro, mi mamá, mis abuelos, mi abuela era muy Pero cosas. no eres llorón, no eres como yo. Sí. No. Pero. Mire mi segmento en mi canal. Mira, tuviste la entrevista con Alba Cecilia. Sí. Y yo, digamos, cuando me presentó, me conmoví, pero enseguida sigo, no me, no, porque quizás es que si yo me siento a hablar contigo. Repite conmigo, repite. No soy llorón. No soy llorón. Tu signo no es llorón. Sí, es llorón. No. Bueno, mira, yo sí, pero eso me va a hacer llorar en este momento, porque Ok. además íbamos a hablar de un tema. Tengo que vengarme de ti por todo lo que me hiciste Tranquilo, tú llorar en mi tranquilo, tú segmento. tranquilo, no guardes eso en Y tu corazón. además debo decirle a los que están viendo este y no vieron el mío. Estoy cansado, he tenido un día muy duro. Además, yo cuando sufro el sueño me quiero acostar a dormir. Le mostré a Aurea, quiero dormir, vamos a grabar temprano. Le mostré mi cama tendidita Todo con Toby. con Bueno, COVID. pero vas a dormir, pero fíjate, sí, no sin antes que siempre convertamos lo que ha sido noticia y el boom del chico de Globovisión, Zeir Contreras, se convirtió prácticamente en digamos, en lo que más comentado la semana pasada, Y eso ¿no? que fue la semana pasada. Nosotros estamos saliendo el lunes, pero Sí, pero sigue bueno. siendo tema, trending. Dios sí, dos declaraciones, un muchacho que habla de su necesidad Pobreza, de de su... buscando agua, todo eso, los salarios en Globovisión, dice que bueno, que no le duele el salario en Globovisión porque en Globovisión los salarios parece que son una G amarilla pintada y una bolsa clara. Te lo digo yo, no pasan de $100. Yo también me dijeron lo mismo, pregunté. No pasan de $100 y se gasta un bono. Y de Más hecho, bono, más no sé qué, Y más fíjate la IVA. destrucción del canal, no solo por quienes ahora lo tienen, sino que también yo que puedo ver televisión en Venezuela y yo a veces lo coloco por curiosidad, no es porque esté buscando para informarme, por curiosidad. Globovisión no tiene ningún anunciante. A ninguno. Alejandro Marcano Santelli, ni Pero, uno. acuérdate que ahí está Corrín. Sí. Corría un tipo buscado por la justicia estadounidense por blanqueo de capitales, vinculación con el narcotráfico. Ese es un bicharango y de eso vive, de eso vive. De llevarle la información a un pueblo que no tiene más nada abierto, sino la señal de Venevisión y Globovisión, donde les van vendiendo
Ay, Dios. Lo que no es bueno, pero se lo venden como bueno. Ay, ojalá ese canal lo compre alguien. Y yo dije en Twitter, escribí No, ay, esto. me Que lo encantó ese conviertan en Marte capítulo. TV, ¿sabes? Unas Tú novelitas. sabes que me dolió mucho cuando espera, deja explicarte. No me dolió. Tú eres un tipo muy divertido en tu Twitter, ¿sabes? Tú eres un tipo al que yo sigo Y en y Instagram también. sí, yo no te sigo en Instagram tanto como en Twitter. Claro, pero Okay. Pero entonces. en Twitter me llegan constantemente y de coño, esto que está diciendo Lorian es feo, ¿sabes? ¿Lo de Como, Marte TV? sí. ¿Por qué feo? No sé, porque me pareció, no sé, y yo dije, bueno, pero Pero tienes razón, tenía razón. no es degradarlo. O sea, No. quiero decir, ok. Que Marte te conviértanme en Marte te, qué horrible. Ok, yo opino igual que tú, pero como yo trabajé allí. Claro, lo que pasa, leíste, viste que te duele. Lo que pasa es lo siguiente: Globovisión no puede ser un canal de noticias independiente mientras esté esta gente, ¿verdad? Eso bórralo, ni que lo piense. Bueno, pero entonces hazlo una productora de novelas. Y emplea gente. No es chiste. De ver, pones Sirena la una, Inés Duarte, Esta secretaria la lloré, dos. esta me voy a reír porque me dio risa porque no lo había asociado con Marte TV cuando esa la Era una productora, productora de telenovelas en claro que se Venezuela convirtió en un momento y un histórico cuando canal. Televisión y Radio Caracas Televisión dejó de producir, Marte TV se convirtió, yo lo había pensado como Marte TV, como Marte, Júpiter, No, Saturno. que le explote, no, que lo conviertan en un, como yo sé que un canal de noticias en Venezuela no es posible porque el control de las noticias es 200%, ya lo vimos. Cualquiera que dice Ñe, llega Mayela, llama a la gente, para afuera, Mayela es así, llamando a la gente, con esa cara de despido ambulante, entonces mejor, ay, Porque no, no me hables de Mayela, no me hables de Mayela que me cae mal. Mira, entonces. a mí también porque además se convirtió en una pieza fundamental para el chavismo. Mira, con los ojos, y además te voy a decir algo para que tú sepas, ¿no? Que respete, yo no me estoy burlando de la condición de nadie porque yo soy No, feo. yo lo que he dicho es que yo me cae mal por las acciones que toma. Yo me centro en eso. Bueno, vamos a hablar de Mayela León, que es la que está dirigiendo. Mayela León es una mujer muy resentida. Una mujer que además fue muy maltratada por María Fernanda Flores. Nunca le gustó porque tenía el pelo chicha. Yo no puedo quejarme de la gente que tiene el pelo chicha porque yo cuando tenía pelo, mi pelo era chicha. Sí, yo Hoy sé. yo soy bachaco. En los primeros videos de Globovisión, cuando Globovisión arrancó, sales tú con cabello y el cabello es así. Pegaba así, pegadito, como una cosa Como así. el de Toby, como el de Toby. No, le estoy más suave y más liso. Bueno, pero es así como tú sabes, Yo creció. era así como Ajá. de barrio, como una Sí. vaina así como barrio adentro, como. Eloíno. Por eso la gente me dice, no, quisiera tener pelo, ¿qué coño va a querer tener pelo si esa vaina es una mierda? Y yo me derrizaba el pelo constantemente para ver si podía soplar y tenía algo. Ajá, Pero no, Mayela. ahora es cierto, Mariela León. Mariela León, por cierto, ella estuvo casada con y tuvo un hijo con el de Televen, no me acuerdo, Tito, ¿te acuerdas? El de Tito. Puño, la pidió, ¿cómo es que se llama? No me Bueno, acuerdo. seguimos. Eso. Mayela León, María Fernanda Flores le hacía mucho bullying. Y en maquillaje, me acuerdo que Adelia Navarro le decía, maquíllamela, yo no quiero que ella salga en pantalla por lo fea que es, por los pelos y los ojos. Así mismo es, te lo digo. Entonces, Mayela con sus ojos así, desorbitados, como no sé qué cosa. La verdad es que te voy a decir una cosa. Sí, tú sabes que yo me atrevo y no tengo No, ningún. no, tranquilo, se está bien. Ajá, Ajá. Pero ella es la persona. ahora lo Ajá. otro no lo acepto. Lo otro era como denigración, ¿sabes? Como igualmente pudo haber dicho que mi pelo era feo, que yo era calvo, que yo era ojeroso, etc. Eso no. Pero resulta que eso, no sé qué pasó con Mayela León, que no sé si tenía como una base familiar importante y la convirtió en una tipa resentida. El resentimiento la llevó a ser parte de este grupo de los enanos del poder, cuyo jefe era Gorrín y sigue siendo Gorrín. Entonces es muy triste, ¿sabes? Muy triste y ahí llegamos al punto de salir. ¿Qué pasa? Yo sé que durante todo este tiempo de la nueva Globovisión, que no fui yo, allí llegaban los Betacán. Yo no sé cómo sigue siendo el tema de, ¿te Bueno, acuerdas? ellos sí los han digitalizado. Digitalizado. Sí, o sea, el estudio donde ustedes presentaban o sea, es un rancho en comparación a lo que ellos Ok. han dicho.
Ok, pero llegaban los Betacam, que era lo que yo me acuerdo en Yo aquella recuerdo época. también, yo también, porque yo hacía Tú eso. los quitabas. Yo lo entirraba, se ponía un tirro, traían Ajá. todos los era así, yo fui pasante, me traían todos los Betacan y me decían, estos son con una hojita, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 14. Entonces yo le ponía un tirro y yo tenía que poner, número 1, robo en PDVSA. Número 2, Nicolás llora. Número 4, Toby. Entonces, y eso lo pasaba al operador de BTR, que era el que iba poniendo. Así era, en el tirro y un exacto. Bueno, y resulta que Mayela León, al final de cuentas, se convirtió como en la esbirra de Gorrín. ¿Sabes? Como si antes teníamos esbirros en Globovisión, Mayela León se convirtió en la mala de la película. Qué triste, ¿sabes? Y entonces este muchachito, vuelvo y repito, Darly Jarcia me recordó hoy, porque yo al final grabé un programa con Neomar Hernández. Justo cuando pasó el momento, en la semana pasada, y yo, bueno, la verdad que es lamentable este tema de que tú puedas tener a una gente que tenga que renunciar porque tenga que enfrentarse a un funcionario. A mí me pasó muchísimas veces, pero Darly Jarcia me dice, pero ese personaje, como Mayele, como muchos de los que están allí, no todos, porque hay gente que está tras cámaras que tiene que tener y conservar su trabajo. Y me decía, ese muchachito al aire pasó 4 años haciéndole la tarea al régimen. Entonces, y No, es verdad. no solo eso, yo mira, yo estuve conversando hoy también con varios colegas, entre eso, bueno, con varios colegas sobre ese tema. Yo creo que el arrepentimiento es válido y si él reconoció que eso era una porquería, está bien, yo lo valoro porque tenemos que apostar en que la gente abra los ojos. Hay gente todavía muy ciega, lamentablemente, y es lamentable, insisto, la palabra lamentable, creo que se queda corto. Porque con todo lo que ha pasado hay que verle la cara. Pero bueno, con que uno o dos diariamente puedan abrir los ojos, a mí me parece una ganancia. Esa es mi percepción. Número uno. Número dos, creo que este muchacho, a pesar de su corta edad, creo que es estudiante de comunicación social, creo que no se ha graduado, se defiende muy ¿Ha bien. graduado? Tengo entendido que no, que está estudiando, creo que es estudiante. Creo que se defiende muy bien. Hizo el periodismo se trata No, de no, no, hizo fue el honesto, periodista. fue Pero honesto. bueno, no es una sorpresa porque Alba Cecilia la votaron porque ella comentó lo de Oscar Pérez, un comentario ni siquiera dijo, bueno, señores, ¿por qué vamos a caer en esto? Esto lo que pasó ayer no debería repetirse en este país. Básico, 30 segundos le costaron el trabajo y ahora en este caso este muchacho que tuvo una confrontación directa y que él se queja o él dice que el despido vino por mencionar a Diosdado Cabello con unos fondos que se asignaron para la construcción de un tren. Eso por un lado. Ahora, lo que yo sí cuestiono a este muchacho, bueno, lo que pasa es que, claro, el problema de las redes sociales es que cuando tú caes en un escándalo, entonces te empiezan a buscar el pasado, ¿no? Y vi un video que me desagradó mucho de él, donde con su compañera de primera página dan los buenos días y dice, buenos días, bueno, buenos días, amanecemos aquí informados. Y él le dice a la chica, a mí me hubiese encantado amanecer contigo al aire. O sea, yo no, puede ser madurez, puede serlo, pero es que ya a mí esas cosas me desagradan profundamente porque no son profesionales. O sea, eso que tú le digas a un compañero en una mesa de noticias, quiero amanecer contigo, o sea, 0-1. Pero creo que refleja lo que padecen los venezolanos, hunde mucho más de lo que ya está ese canal, la vende. Eso es la realidad, porque la credibilidad mira, es difícil conquistarla y mucho más difícil creo que mantenerla. Ya ellos la tienen desprestigiada por el dueño que tienen. La tienen desprestigiada porque ahí nadie se atreve a poner ni siquiera 2 centavos para poner una cuña. Es tristísimo, Alejandro. Yo te lo voy a grabar. Van al corte comercial y ponen dos comerciales de Globovisión con un programa más patético que el otro. Que los titulares son chumburreando a las sábado a las 4 y chumburreando a las 5 de la tarde. No, para ti que trabajaste y que viviste en una época del canal de efervescencia, de comerciales, de que ustedes salían y tal banco y el otro y hacían como, porque ustedes hacían como. Banco Canaria, Movistar, que Ajá, y eran. salían, las ponían ustedes en un backing y ustedes hacían como era como un comercialcito aparte del promo. Sí, Eso no. pero de ahí es que ganábamos plata, porque todos ganábamos dinero haciendo esos Exacta, comerciales de esas empresas privadas. eso se murió, Alejandro. Se Qué arrecho. murió, se murió y eso es triste. ¿Sabes Por una eso cosa, digo Oriana? Y te que. lo digo que no lo sé porque yo, cuando me vine hace 14 años, yo decidí no ver nada de Venezuela. Es decir, yo me divorcié completamente. Y eso que tú me estás contando, yo no veo de Venezuela absolutamente nada. En estos días vi con mi esposa
En Miss Venezuela lo vi por YouTube, porque mi esposa, bueno, Miss Venezuela, yo decía, qué vaina esa, qué vaina tan horrible. Yo no me he conectado con absolutamente nada de lo que dejé atrás, No, ¿sabes? no. Horrible, horrible, No, horrible. yo tampoco. Yo sí veo a veces videos de RCTV porque sí me gusta, lo reconozco. Y tiene una cuenta en TikTok donde ponen cosas en esto y la escenográfica es muy buena. En estos días puso un video de Puerta Cerrada con Mariette y todos los cantantes de Venezuela, Franco. Ah, yo lo vi. Eso está chévere porque además eso me recuerda, me conecta con lo que sí me gusta. Esto simplemente lo veo por curiosidad, porque estoy aquí en la casa así y digo, ay, déjame ver. Y cuando lo veo me da tristeza. Entonces, por eso fue mi comentario. Ojalá, o sea, lo más sano es que tú vendas eso y lo conviertas en una productora de telenovelas. Si no van a aceptar las noticias, ok, yo sé que es lo que va a pasar, yo lo sé. Bueno, pero pon Marte TV, Sirena la 1, Inés Duarte, secretaria las 2, yo te doy la parrilla. Por estas calles no, porque eso, tú sabes, eso puede ser una novela que no puede ser. Puedes poner abajo, Leonela, y cortas la parte donde porque la violación de Leonela es la violación más chimba del mundo. Yo no la cortaría, porque no hay nada que deprima más que la violación chimba de Mayra Alejandra por Carlos Olivier en una playa bonita. Sí, pero además te cuento que ese tema fue muy fuerte y tú no puedes poner bueno, X, ¿sabes? Una gente un tipo que violó Carlos Olivier a Mayra Alejandra y después ponerlo a enamorarse, era así como alado por los pelos, pero bueno, fue un boom, un boom. Bueno, y la gente se enamora del chavista y el chavista te da palo y te pone comiendo y te pone a comer sardina Así es, y no te así es, enamora. así es. Bueno, entonces, pero quiero decirlo en serio, para hacer eso y que le hace daño a la industria, daño a la gente que allí trabaja, oye, vale, está bien, no, no hay noticias porque aquí vivimos en Disney, novela y serie que se produzcan y Radio Caracas, si no le da la señal, bueno, que Radio Caracas se active y sea una productora para que genere empleo, no por mí, porque yo estoy pensando en... Pero en concreto, ¿qué piensas tú de este muchacho? Mira, este muchacho, yo creo que este es un muchacho que su realidad, porque la gente, ¿Dice? aunque tú creas y tú te das cuenta y tú vas creciendo y te das cuenta que es evolución y que esto es una porquería, yo no tengo para cargar agua, de repente voy a hacer mercado y compro menos porque la inflación en Venezuela en dólares, y abrió los ojos y confrontó con una pregunta muy seria a un chavista, de repente se paró y dijo, ya No, no porque era puedo. un rolitranco de huevón el que le estaba preguntando. ¡Oh! Y además con los dientes hechos. Me No, da no, rechazo. no, no, y además él. No, 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 es que además Patético, todo patético, estaba mal. patético. Todo estaba mal. Yo Ah. creo que es maravilloso si abrió los ojos, si se dio cuenta que el chavismo. Y también, de otra parte, nosotros, gracias a Dios, tenemos la capacidad, porque tenemos más edad, de comparar. Mucha gente se ha criado solo en chavismo y no tiene idea que existió un Caldera, que era un señor, independientemente que su gobierno número 2 haya sido un desastre, pero era un señor de dinero, de educado, que gracias a la esposa de él tenemos el Museo de los Niños. Detenido en el tiempo, pero lo tenemos gracias a esa familia. O sea, con errores, porque hubo errores, yo no digo que no, pero había Sí, esa claro. alternabilidad, claro, pero había alternabilidad, había cosas. Entonces, este muchacho, para eso que te digo, no tiene menos edad que yo, que tú y que yo, entonces, claro, él no conoce otra cosa. Y si se crea rodeado de un entorno ¿Tú como crees muy que fue un peligroso. momento de debilidad? Te lo pregunto como periodista, Orián. ¿Tú crees que fue un momento de tiene que cargar el tobito de agua, la hermana se fue para Colombia, se quedó solo, probablemente eran dos hermanos? ¿Tú crees que hubo debilidad, mucha rechera con un tipo que te está tratando de vender? Porque a mí yo lo hubiera cacheteado. Es decir, Sí, tú sabes no, que. tú te No. paras, sí, tú te paras. Y de hecho, eso fue lo que me pasó a mí en muchas oportunidades en Globovisión, por lo que me quitaron de hacer ese tipo de entrevistas. Claro. Yo jamás, yo me imaginé a José Vicente Antonetti que tenía quizá un poco más de madurez para llevar, ¿sabes? Era más genuflexo en el tema de mano izquierda, mano derecha. Yo no. Aymara Lorenzo, con todo lo terrible que puede hacer, porque ¿Cómo, Aymara cómo, Lorenzo cómo, muy, cómo? muy, muy, muy parecida a mí, ¿sabes? Muy Ah, venada. okay. Pero se manejaba de izquierda a derecha. Yo no sabía cómo manejarme de izquierda y de derecha. Sobre todo era impresionante cuando llegaba un funcionario de Conatel. Yo recuerdo una que me marcó mucho. Yo decía, saquen a Alejandro porque Alejandro está que le lanza el micrófono a la Sí. funcionaria Conatel. Porque de verdad que la forma en la que tú estabas, yo decía, pero es que la va a matar Alejandro. Sí, Van por porque Alejandro más tarde. no podía. Y tú sabes que eso me costó a mí, no me arrepiento jamás en la vida porque ese es Alejandro Marcano.
¿Sabe? El disimular una cosa que no era yo. Además, nosotros nunca en esos 15 años que yo estuve en Globovisión, jamás tuvimos cortapisas, jamás tuvimos haz esto, deja de hacer aquello, ¿sabes? Tuvimos mucha libertad periodística. Por eso es que te digo que me gustaría oír tu opinión Yo, y ser más conciso, porque sí, estos muchachos básico. en esta época donde han tenido que ser genuflexos, donde yo lo sé, Mayela León, te voy a decir, por amigos que trabajan allí, los Betacán llegan o llegaban, porque tengo un año y pico que no hablo, porque además les han prohibido a mis amigos hablar conmigo. Entonces, ¿sabes? Y para no meternos en lío, ni los nombro, Okay, ni okay. Ah, entonces ella los revisa. los revisa. Esto no va, esto sí va, esto no va. Orián cubrió esto, ok, esto no va al aire. Bueno, Esto no va. yo Es creo que en arrecho. el caso de este muchacho, el contraste de su realidad, me imagino que tiene que entrevistar siempre a mayoría gente del oficialismo. Llegó un momento donde dijo, me está cayendo muela, y uno no es idiota, ¿sabes? Uno no es idiota, tú no me puedes hablar de... Porque el gran problema aquí del chavismo es que él no es responsable de nada, él es una víctima. Que él ha buscado querernos a todos y protegernos y hacer proyectos sociales. Y cuando tú sales a la calle y nunca hay agua, y vuelve la gente a comer la basura, y vuelven los atracos, y no hay ninguna evolución de ningún carrizo, y gano $100 y si acaso me dan un bono, llega un momento donde tú dices, no, yo no puedo ir con esto. O sea, porque me estás viendo cara de imbécil, me estás viendo cara de imbécil, Okay. me estás viendo cara de imbécil. Yo creo que él reaccionó a eso con seriedad y haciendo lo que sabemos hacer, que es periodismo, y ese es el periodismo. Lo que pasa es que, claro, uno aplaude esto porque lo está haciendo donde hay censura, donde hay dictadura y donde además nombra a una persona que en cualquier momento tú no sabes qué puede pasar. Y donde ha sido complaciente durante 4 años, pero hizo lo que debía haber hecho. Bueno, está bien si fue complaciente, Alejandro, pero si reaccionó y si se dio cuenta que eso no sirve, es maravilloso. Y nosotros tenemos que aprender como venezolanos que todo el que se sume en contra de eso, tenemos que traerlo. Porque si algo tiene, si algo yo le admiro al chavismo, que el chavismo le dice a todos, agáchense ustedes y se pelen el rabo, que va, y todos se pelan el rabo. No hay uno. Pero este muchacho ahí se peló el rabo durante 4 años, ¿o no? Yo creo que tenía una simpatía, él dice que formó parte, ya, está bien, es bueno, buenísimo, lo fue, está genial, pero bueno, se dio cuenta que es mentira. Sí, pero al final de cuentas, tú le pelaste el rabo al régimen, jugaste con el régimen, dejaste que te lo metieran sin vaselina, jugaste con él y ahora va a venir a pedir asilo aquí, probablemente en Estados Unidos, donde tú no sabes realmente si su línea es anticomunismo o procomunismo o acomodaticia. Bueno, si se lo dan en este país, se va a dar cuenta que el comunismo es la cosa más maravillosa de este país y por eso lo queremos, lo Comunismo. amamos. Perdón, el capitalismo. Mierda, ok, No, no, ya no. No, no, no. Esta parte sí la puedes editar, no, ¿verdad? mierda, Parece que ya estás quiero decir hablando. que hasta No, acá llegamos a nuestro no, no, contenido. no, no, no. El capitalismo, que es en todo caso hasta una pregunta de la ciudadanía, el sistema del país, es lo más preciado que tenemos, donde además no solo lo rico de la libertad de poder expresarnos, de poder informarnos como nos da la gana, con la cadena que nos guste, con el periodista que nos agrada, sino que además tenemos la capacidad económica para inventar un crucero, para adquirir un carro mejor. Exactamente. Cato, eso es maravilloso y cuando lo Estoy vi... buscando lo que quiero que me compres en Guatemala, pero no sé qué dicho. Bueno, es parte de lo que él tiene que aprender y bueno, es Tengo un maravilloso. angelito Le aquí, tengo mi sus comentarios. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted cree, por ejemplo, mucha gente tiene un familiar que ya no es chavista? ¿Cómo usted maneja la situación en casa cuando bueno, tiene más? uno ha tenido hermanos y hasta familia. Yo tuve hermanos chavistas. Bueno, ¿Sí? ¿Tú también? tuve tíos. ¿Eh? Y hay familias que no supera eso y que no trata al otro. No, no, no puede perder tiempo en eso. No puede No, perder no, tiempo no, en eso. nada que ver, nada que La ver. familia es la familia. Gracias a todo eso. Comentario, a ver si ustedes creen que esto fue cuento, fue qué. Y gracias por Qué acompañarme. fastidioso, Orián, con que escriban, escriban, Porque a mí escriban. me gusta leer a la gente. Yo soy feliz leyendo. Me encanta leer. Por lo menos en este segmento me reí. Si quieren verme llorar, vayan a mi Vayan a TikTok. leer. Vayan de él y dejen también sus comentarios sobre No lo que dejen de le suscribirse, no detecté. dejen de darle like, no dejen de Exacto. compartir. Gracias, porque además esta conversación es producto de nuestra profesión, de nuestro diarismo, de nuestro día a día. Este cuadrito que está aquí atrás, ¿qué es? Este es el premio más valioso que a mí me han dado en Miami. Es el premio Carteles, que es una revista que el dueño de la revista tiene muchos años en Miami y él escoge a la gente que le quiere dar su premio.
Y yo valoro tanto ese. Ese es el premio más lindo y el único que me han dado en Miami. ¿Por qué lo agradezco? Porque ese señor te llama y te dice, te lo quiero dar por los reportajes de Venezuela, por ejemplo. Y tú vas y él hace ¿Cómo sus se llama el libros y señor? oye, el nombre se me escapa en este momento. La revista se llama Carteles. Y el señor te llama Pero y tú. venezolano. No, no es venezolano, creo que es de Sudamérica, pero no, no es venezolano. Y él le entrega a los colegas periodistas aquí del sur de la Florida durante muchos años. Creo Y que no tiene me su conoce. revista Carteles. No, por eso es el premio más, por eso yo lo atesoro, porque eso es de su presupuesto, es de su esfuerzo. O sea, ahí no tengo que inscribirme. Bueno, señor, le agradezco enormemente por este reconocimiento, Orián Brito. Orián tiene que ponerlo más grande porque se ve como pequeñito, pero ese pequeñito es grande. Sí, lo que pasa es que aquí voy a hacer algo, estoy preparando algo pronto, no se preocupe, Ok. pero bueno. Bueno, esto que están viendo es Alejandro Marcano dormido, casi son las 10, Sí, las 11 de la noche. feliz Esto es... noche. Bueno, feliz lunes para todos ustedes. Ok, pero aunque digan que la gente, no, estoy profundamente dormido. Además, lloré profundamente en mi segmento. Y ahorita voy a atacar la conversación, pero vamos a seguir llorando porque voy a seguir metiendo el dedo en la llaga. Feliz Oh, semana. pero déjame aclararle a la gente, está muy cansado. Te rogué, te supliqué que grabáramos temprano, no sé. Además, mientras estaba haciendo eso, nosotros estábamos preparando, con el favor de Dios, un viaje para West Palm Beach. Voy con mi hijo, la novia y mi esposa y yo, y Toby. Entonces, preparé la comida de Toby, preparé masa arepa, preparé rallé el queso, no sé qué cosa. Yo decía, el Sí. huevón este de Orián no va a conectarse nunca. Entonces me cansé haciendo, limpié, piqué fruta, hice, ¿sabes qué estoy haciendo? Okay. Para el postre en la noche, igualito sigo gordo de mierda, porque sabes ¿Qué hace? que picando fresa, otras frutas pequeñitas con yogur griego, le puse miel, para después le fundo chocolate, lo pongo en el congelador y ese es como el postre que tenemos, que no tiene más de 60 calorías. Qué Hice lindo. de todo y yo, Orián, vamos a conectar. No he llegado, estoy haciendo lo de Trump, porque este día que grabamos estábamos Sí, con no. Trump. De eso lo hablamos también en el canal de Alejandro, sobre la. Exactamente, así que bueno. Bueno, feliz semana y igual seguimos aquí la próxima semana, ¿ok? Pero esta cara que están viendo es Es cansancio, cansancio, no se preocupe. Y no, de y además llorar. cansancio y todo lo que lloré en mi segmento. Bueno, ya vamos a seguir hablando. Sigue aquí y feliz semana, La gracias. semana que viene tú te vas de viaje, pero Pero bueno. vamos a seguir, igual vamos, no vamos el Vamos a lunes. seguir, vamos a seguir, No, vamos no a pasa. seguir. Guatemala, si no me traes un angelito de Guatemala, Prometido. me voy a rechar contigo. No, nada de Sí. rechera ni venganza. Pero Dale. tienes que ser grande, nada de pequeñito así, sino No, que no, va. gigante, gigante. Y un budare. Dale.